Muy buenas tardes. Voy a ser muy breve en esta bienvenida. Solamente agradecer, como viene siendo tradicional en estas charlas, a la Delegación de Defensa y, en su máxima representación, al delegado de Defensa, el coronel Emiliano Blanco, que nos organiza, ¿no?, estas conferencias. Hoy hay un gran aforo, el personaje lo requiere. Emiliano es el encargado, además de presentarnos al ponente de hoy, que es José Enrique Ruiz Domenech. Y agradecer la presencia no solamente del resto de autoridades militares, sino la de mi compañero Eduardo Castillo y la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Santander, así como la consejera de Cultura, predecesora de Yolanda en el cargo y realmente la que comenzó estas charlas, y el director general de Cultura y Patrimonio, Tono González Fuentes. Así que nada, pues muy bienvenidos y muchas gracias, Emiliano, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Yo inicio también con los agradecimientos. En primer lugar, a la directora de Cultura, perdón, la consejera, que te han ascendido. A la consejera de Cultura, Eva, que fue con quien iniciamos estos ciclos de conferencias, por su impulso y por el amor que tiene a estos temas de cultura de defensa. Y además, en este caso, encima, el profesor viene porque lo conocía y lo recomendó vivamente para este tema, para hablar de este personaje. Muchas gracias también a los sucesores de Eva en el ayuntamiento, a Noemí, a Yolanda, porque sois los que le estáis dando continuidad al ciclo, que espero se mantenga. Eso con todas mis ganas. Al resto de autoridades, al director de Cultura, concejal de Protección Ciudadana y al resto de los que venís y que nos acompañáis, que muchas gracias, si no, todo esto no tendría ningún sentido. Dicho lo cual, también a las autoridades militares, por supuesto, que esos son. Lo hago por vosotros. O sea que. Seguimos hoy la segunda conferencia del ciclo con lo que yo llamaría con un militar deslumbrante, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Visto desde la parte nuestra, la parte militar, los que hemos estudiado la milicia, llevamos muchos años de esto, el gran capitán fue un genio militar excepcionalmente dotado. O sea, fue algo excepcional en la historia. Lo confirmará, espero, el profesor. Pero vamos, desde nuestra óptica, fue algo excepcional en nuestra historia. ¿Por qué? Revolucionar la técnica militar, dándole un empleo, y perdón por la terminología, le dio un empleo táctico a las armas combatientes que ha perdurado en el tiempo desde el siglo XVI hasta hoy en día. Él empleaba sus medios en el campo de batalla como los estamos empleando nosotros hoy en día, con toda la modernidad y toda la evolución, pero igual. Entonces se le considera como un pionero de la guerra moderna y en aquel momento consiguió tal grado de poderío, de poder, de victorias en sus campañas, que es uno de los generadores de la hegemonía española durante casi 2 siglos. Él creó los tercios que luego se harían famosos. Empezaron con coronelías, la organización militar era similar, la evolucionó a lo largo de su vida y acabó con los tercios que luego fueron invencibles durante casi 2 siglos, que ya está bien. Hizo de la infantería española, esto me gusta leerlo mucho, aquel ejército formidable del que decían los franceses después de haber luchado contra él, que no habían combatido con hombres sino con diablos. Aquello, además, el gran capitán, además de un estratega y de un táctico, que son dos cosas distintas y que es difícil reunirlo todo en una sola persona, hay grandes estrategas, hay grandes tácticos, mezclar las dos cosas ya empieza a ser complicado, complicado. Fue un extraordinario estadista y un extraordinario diplomático, lo detallará el profesor. Y además, como de todo esto nos va a hablar el profesor José Enrique Ruiz Domenech, a mí solo comento una brevísima anécdota nuestra, es que los militares que están aquí y han pasado por la Academia de Zaragoza lo conocen perfectamente. Nosotros en las aulas de la Academia de la parte clásica, vieja, encima de cada puerta de aula había el nombre de una gran batalla.
ganada, por supuesto, por el ejército español. Entonces, yo cuando llegué a la academia, mi aula se llamaba Ceriñola. Ceriñola era un nombre que con 17 años no sabes qué significa. Y de las primeras cosas que nos explicaban es quién había sido, qué batalla había sido, quién la había ganado, qué había significado. Y ya te metías en este mundo, ¿no? El gran capitán ya entra en nuestra vida de cadetes. Luego lo estudiaremos en la historia, cuando estudiábamos historia militar. Pero entraba ya desde el principio y el primero. Paso a presentar un poco al profesor Ruiz Domènech. Es imposible presentarle en toda su profundidad. Pero bueno, nace en Granada, enfrente del convento de los Jerónimos. Y de ahí le viene la afición por el gran capitán, que luego se ha demostrado que no está ahí enterrado, pero puede ser que estuviese en su momento, ¿no? Es historiador, especialista en la Edad Media, en la cultura europea y la herencia mediterránea. Fue profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el 86 fue nombrado director del Instituto de Estudios Medievales y editor de la revista Medievalia. Obtuvo por oposición la Cátedra de Historia Medieval de Europa. En 1996 entró a formar parte de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y en 2001 de la Real Academia de Doctores de Cataluña. Numerosísimas colaboraciones, representaciones y participaciones en instituciones culturales y científicas. Y además ha escrito extensamente sobre una gran variedad de temas, tanto ensayos como artículos. Uno de sus intereses más destacados es la herencia mediterránea como soporte de la construcción de Europa. Si a ello le sumamos por el otro lado sus estudios en el personaje de hoy, me atrevo a decir que llegaremos a entender mejor cómo el gran capitán influyó no solo en la creación de un nuevo Estado español, imperio, sino en una nueva Europa. Fue, yo creo que más allá de lo que era solo la España medieval, de los Reyes Católicos. Y si me he equivocado, pues nada, lo obvia, pasa por encima de ese tema, profesor, y ya está. Muchas gracias, les dejo con el profesor. Buenas tardes. Ratifico, mi coronel, lo que acaba de decir en casi todo. Déjeme una pequeña duda. Señora consejera de Cultura, amigos, personas interesadas en saber quién era el gran capitán, gracias a los spoilers de nuestro estimado Emiliano, ya es prácticamente un desafío explicarles las vicisitudes de este gran soldado español. Lo interesante, yo he puesto aquí este librito que publiqué en una de tantas ediciones que ha tenido, porque en efecto yo dediqué parte de mi vida a rastrear la figura del gran capitán. Parte porque efectivamente cuando era muy pequeño yo jugaba en el convento de los Jerónimos, que entonces no era tal convento porque estaba desde la desamortización medio perdido, luego se restauró y se hizo un monumento de estos que protege el Estado. Luego me interesó la idea del gran capitán, que era un cliché, que no podía ser. Luego la vida es que me ha ido encajando en la necesidad de que el destino me obligaba a hablar del gran capitán. Durante muchos años he sido profesor en la Universidad de Nápoles, o en las universidades de Nápoles, una cosa curiosa, hay tres universidades, en las tres he sido. Es malo cuando llego a una ciudad porque soy un profesor en todas las universidades de esa ciudad, ¿no? Llegué a Bogotá y también entre las tres universidades, en Ciudad de México también, no sé, hay algo que genera que las universidades entren en conflicto al respecto. La de Nápoles es la que más me marcó y me preguntaban mucho sobre el gran capitán, porque, como ahora veremos, fue virrey de Nápoles y tomó decisiones muy importantes en la estrategia política, en la estrategia militar. Pero la pregunta siempre que me he hecho
ante un auditorio, es, primero, yo no puedo repetir lo que en el libro está, los que estén interesados o se interesen por lo que yo vaya a decir, está sostenido no solo en lo que escribí en este libro, sino también en algunas novedades que se han ido aportando, muchas de las cuales nacen de, justamente de este libro, que fue provocador en algunos aspectos, en el sentido que el historiador nos gusta que las cosas sean provocadoras. Es decir, que susciten críticas o cambios de perspectiva concretos, de detalles, que se habían trabajado regularmente. Tengo que decir, os lo he comentado antes a nuestro coronel, que sirvió de parapeto, como de un guión, de una gran manifestación, una gran exposición sobre el gran capitán que se hizo en Toledo por el ejército, y muchas de las teorías aquí avanzadas en mi libro fueron asumidas con la autoridad que daba, que era un encargo que el ejército había asumido como propio. Como elemento anecdótico diré que me encantó inaugurarlo en presencia de militares de alta graduación, porque jamás en mi vida había pensado, en mi época de alférez de milicias, que iba a entrar en una sala y 7 generales se iban a poner de pie delante de mí, ¿no? Pero yo era el conferenciante y era el experto, en realidad. ¿Experto de quién? ¿Quién era en realidad Gonzalo Fernández de Córdoba? Bueno, si queremos fijarnos en la estructura biográfica de este gran personaje, nos llevaría siempre a la secuencia que los historiadores han hecho permanentemente, de las historias paralelas, porque siempre ha estado en paralelo con alguno. En primer lugar, porque nace oportunamente el 1 de septiembre de 1453, apenas unos meses que había los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla y la habían transformado en Estambul. Es decir, ya ha nacido y la historia ha dado un vuelco que no irrepetible. Es decir, ya no, nadie más ha cuestionado la recuperación del Imperio Romano. Lo que actualmente es Turquía era lo que era el Imperio Otomano que se forjó en ese año de 1453. Cuando él nace, Isabel la Católica tiene 2 añitos, Fernando el Católico 1 año y medio, Leonardo da Vinci 1 año. Es decir, es una buena generación, un buen momento para nacer y para tomar decisiones. Pero él nace en un país por hacer, donde había que buscar una razón para hacerlo. Estaba configurado en diversos reinos o coronas, como se dice en la actualidad. La corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Portugal y el reino de Granada. Demasiados reinos para tan poca geografía. Pero es así, la vieja manera de cómo se fragmentó después del mundo romano la península ibérica. Pero durante la 40 años que van desde 1453 a 1492, alguien dirá 39, sí, 39, también la aritmética escolar aún la recuerdo, pero bueno, digamos 40, que es más redondo, esos años el país se articuló a través de una idea, que él fue la idea motriz de Gonzalo, que es el patriotismo. Patriotismo que se degeneró en la cultura europea en la segunda mitad del siglo XV. En Francia, en Inglaterra, los cantones suizos, en el sur de Alemania, en el norte de Italia, en el sur de Italia, en el reino de Nápoles, etc. Él se planteó abiertamente esa naturaleza en una situación compleja, que era como adolescente, que era un rebelde, sin duda, porque de algún modo algo dentro de él le llamaba de que era más
tenía que hacer algo más de lo que la estructura interna de la familia le pedía. Él formaba parte de una familia de nobles sureños, afincada en torno a la ciudad de Montilla, donde él nació, y donde se elevaba un castillo, se elevaba porque en 1508, esto es un spoiler primero, lo demolió el rey Fernando el Católico. Por lo tanto, estamos ante una familia un poco levantisca. El padre y el hermano mayor, Diego de Aguilar y Fernando de Borbón. ¿Por qué lleva un apellido diferente? Porque en el siglo XV y parte del XVI, la gente se ponía el apellido dentro de los que tenían la familia, el que quería. Poco como en la actualidad empieza a ser, ¿no? El que quería, ¿no? Bueno, tenía que existir en la familia, pero dice, mira, me ha gustado mucho el de la abuela, pues se lo ponía. Lo cual para los historiadores nos genera algunos momentos de turbación, ¿no? En este caso que conocemos muy bien. Pero él era un segundón. Por lo tanto, por el principio del mayorazgo que imperaba en la aristocracia andaluza y del reino y de la corona de Castilla en aquel entonces, no iba a heredar nada. Tampoco tenía espíritu para entrar en la iglesia. Eso hay que plantearlo, claro. Era demasiado brillante. Y brillante en la esfera privada, lo cual le dio fama. Fama de ser una persona que con el tiempo hubiera sido un dandy, pero no lo fue. Fue algo más complejo a este chico. Y de repente, dando vueltas, se encontró sumido en algo terrible para cualquier adolescente, que fue una guerra civil. Sí, había guerras civiles entonces. Y que duró 3 años. Qué cosas pasan en la historia, ¿no? Duró 3 años, vivió una guerra civil en la corona de Castilla, donde su familia adoptó el papel de los rebeldes. Los rebeldes que eran los partidarios del rey Alfonso, que algunos dicen que fue rey, por eso Alfonso XII, imaginaos, ¿no? Y otros que no, contra el rey que estaba instalado, que era Enrique IV, y su valido entonces. Beltrán de la Cueva, famosísimo porque al tener una hija el rey, le llamaron que era la hija del valido, ¿no? La famosa Beltraneja, Juana la Beltraneja. Era mentira. Ya entonces, la propaganda y las mentiras circulaban a gran velocidad. Eso no nos hemos inventado en nuestra época. Es una cosa que viene en nuestras raíces, forma parte. Ya lo decía San Isidoro. Aquí siempre ha habido lo mismo. San Isidoro, yo no lo voy a desmentir. Gonzalo descubrió que en la guerra civil, que esa no era la modalidad para ejercer el patriotismo. Entonces se dispuso a reflexionar sobre sí mismo en función de algo que le dio una innovación personal extraordinaria. ¿Quién sabe de mí? Fijaos que esta idea de los años 60 y 70 del siglo XV es una idea de lo que los italianos llaman la rinascita, ¿no? Es el renacimiento, la idea de la individualidad del renacimiento. Pues ya se estaba operando en las ciudades de la frontera entre Castilla y el Reino de Granada. Y se dedicaba en Córdoba a pelearse con la familia, con los primos, que eran los condes de Cabra, porque unos practicaban o le interesaba el cultivo de los y la trata, ¿no?, de los caballos, y otro lo de las ovejas. Bueno, parece un western, pero es así. Gonzalo no le gustaba esto, no se adecuaba a ese principio educativo del patriotismo que él leía en un autor maravilloso, de los que alguna vez teníamos que recuperar, como un libro escolar. Tampoco hay que forzar mucho, cuando a partir de los 10 años, por ejemplo, leer a Diego de Valera. Los ingleses leen Shakespeare, nosotros no leemos Diego de Valera. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Esto es muy importante. ¿Por qué Inglaterra es Inglaterra? Porque leen Shakespeare. ¿Por qué nosotros somos España? Porque no leemos Diego de Valera. Con eso está dicho todo. El gran capitán, que todavía no lo era, claro, Gonzalo, leía a Diego de Valera y leía el sentimiento del patriotismo. Y dijo, ¿cómo lo defino? Y se refugió
en la memoria de la madre de su madre, de su abuela materna. Eso es fascinante. Me decía mi maestro Georges Duby, que la memoria la tejieron hasta el siglo XVIII las mujeres. Las abuelas, decía él. Y es verdad. Ese fue a la abuela materna. Y le dijo, ¿qué puedo hacer en la vida? Dice, tú no eres Fernández. No te pareces en nada a tu padre, es verdad. No te pareces en nada a tu hermano, es verdad. Sino que te pareces muchísimo a mi padre. Eres un Enríquez. Vete a la corte y habla con tu primo. Y su primo era un Enríquez de segundo apellido. Era Fernando de Antequera. Fernando, el católico, Fernando. Trastámara y Enríquez. Le venía, ¿no? Y es, naturalmente, quedaron eclipsados en uno por el otro. ¿Cómo se interpretó aquello? La historiografía lo interpretó mal. En el dueto que configuraba entonces la estructura política española entre Isabel la Católica y Fernando el Católico, era evidente que el romanticismo apostó que Gonzalo enamoró a Isabel la Católica. Lejísimo de ser real esto. Ni siquiera en las obras de teatro que se produjeron, en las novelas, algunas muy malas, que se produjeron en el siglo XIX, para redondear este fenómeno, es cierto. Gonzalo todavía no estaba preparado para entender el mensaje que venía de otro lado del género que dicen ahora, ¿no? El mundo de las mujeres. Sí de las abuelas y de su abuela. Y lo que quiso entender era el proyecto político de Fernando el Católico. Y Fernando el Católico se lo dijo muy claro. Tengo que estructurar un patriotismo en el cuerpo militar español porque me voy a lanzar cuando lo tenga preparado a una guerra que no tenemos posibilidad de ganar. La cosa es muy seria, ¿eh? Es una guerra decisiva, porque vamos a empezar con Granada, vamos a seguir con Navarra y vamos a terminar en Portugal. Entonces, claro, Gonzalo dijo, hombre, desde el punto de vista de una estratega, ¿cómo lo vas a dimensionar? Tienes 20 años para prepararte. No está mal. Eso es un concepto político. Se hicieron muy amigos. Es muy importante esta idea. Porque cuando se enfrentaron dos viejos amigos que además eran parientes y se respetaban porque tenían un bisabuelo común. Y hablaban de él como Enríquez. Y además se parecían un poco. Eran guapitos. Esto siempre marca al personaje. A Gonzalo, naturalmente, dijo, me tienes que liberar del peso de mi familia, que era el peso masculino de la familia. Ningún problema. Me tienes que liberar de las deudas que tengo, morales, económicas, culturales, con mi padre y con mi hermano mayor. Ningún problema. Yo te libero. Tú serás un hombre de la corte, un capitán de los muchos que voy a crear, un lector de Diego de Valera, y por lo tanto me vas a definir cómo hacer el conflicto que nos llevará a conquistar ese reino complejo que es el reino de Granada, que ocupaba las actuales provincias de Almería, de Málaga, de Granada, parte de la de Cádiz y parte de la de Jaén. Tenía 2 millones de habitantes y era un protectorado de Génova. Génova era la gran potencia económica de la época. Es como decir que eras protectorado de Estados Unidos. No toques un protectorado de una gran potencia. Y eso era una cuestión que Fernando, el católico, sabía. De ahí que los antigenoveses inmediatamente se fijaron en él. Por ejemplo, los florentinos. De ahí que Nicola Maquiavelo pensó, al escribir El Príncipe, que Fernando era el personaje clave en la revolución política que se tenía que generar en el Mediterráneo. Lo que no sabía Maquiavelo es que detrás de Fernando estaba Gonzalo Fernández de Córdoba. Y así fue como empezó la primera vicisitud del hombre
aquel héroe de la frontera, aquel muchacho que, como uno de los capitanes, se lanza a la Vega de Granada a poner sitio a la gran ciudad con la Alhambra al fondo. La Alhambra de los nazaríes, la Alhambra de Mohammed V, de Yusuf I, que se ve siempre. Y se asientan en un lugar que es Santa Fe, hoy ya muy conocido por donde está el aeropuerto. Lo primero que haces cuando desciendes al aeropuerto de Granada es ver lo que veía Gonzalo, cuando se asentaron allí. Allí sí que llegaron la reina, el rey y todos los demás. Allí sí que hubo relaciones con la reina, pero no las tuvo él, las tuvo la suerte que con la tercera de sus mujeres, que era María Manrique, gran señora. Cuando en la vida te toca de repente, ya estás casi en el momento adulto, una gran señora, es que alguien te está tocando con una vara que tú vas a ser algo superior. Y lo piensa. Lo hacen alguacil, es decir, un cargo intermedio de un castillo fronterizo en Illora, en una de las múltiples vacíos de poder que generaban los viajes de Fernando el Católico. Se pasaba el día viajando, a veces innecesariamente. Cuando llega Fernando, le dice, ¿qué has hecho? ¿Quién te ha nombrado? Esto en el mundo militar es muy claro. Te apartas un talento y dices, bueno, te vamos a nombrar, yo qué sé, un cargo que parece importante, pero es secundario, no te dan luego recursos, en fin, te van hundiendo. Y Fernando le dice, no. Yo soy el rey. Y por lo tanto te nombro el hombre capaz de entenderte con nuestro adversario que no se rinde. Necesitamos que se rinda porque nuestros recursos se están agotando. Habían tomado Almería y habían tomado Málaga gracias a las galeras de la Generalidad de Cataluña que se compraban. Lo ponían mejor, porque estaban durante 200 años en lucha permanente con los genoveses. Pero la conquista de Granada era muy complicada, porque había una ruta que conducía a las armas del norte de África y muchos pueblos norteafricanos entraban por esta ruta y mantenían la defensa de la ciudad y del contorno. Necesitamos que se rinda. Necesitamos a alguien que les convenza de que la guerra es inútil. ¿Qué cosa más interesante? Cuando está en plena madurez, un soldado se convierte en un pacificador, en un diplomático. ¿Y qué hace Gonzalo? Gran novedad que descubrí, servidor de ustedes, ¿qué quiere que le diga? Aprende la lengua del adversario. Si va a hablar con él, hay que hablar en árabe. ¿Cuál es el problema de los nazaríes? Esa dinastía. Es una dinastía como los Borbón, los Habsburgo o los Valois, ¿no? Es una dinastía muy cerrada, son bereberes sin jaja, muy, muy complicada, muy, muy cerrada, con muchos conflictos entre ellos, pero muy interesados por la cultura, donde había un enfrentamiento soberbio entre un personaje maravilloso, se llama Boabdil, los romances le llaman el rey chico, ¿no? Y su tío, el Zagal. Dos versiones, era el halcón y el que quería escuchar al adversario. Lo que tenía que decir Fernando al respecto. Y, naturalmente, la amistad entre Boabdil y Gonzalo fue un hecho. ¿Cómo pudo avanzar Gonzalo? Iba a Granada constantemente y volvía, porque tuvo dos rehenes, los hijos de Boabdil, en su castillito de Villa. Práctica habitual. De ellos aprendió dos cosas. Aprendió la mentalidad del padre de Boabdil y cómo generar. Y dijo, no, solamente hay una solución. Como todo conflicto sobre un territorio. Y se puso a redactarlo. Son las capitulaciones de rendición del Reino de Granada. Mejor documento diplomático que ha dado este país.
si se utilizara, resolveríamos el problema de Palestina en 5 minutos. Estoy diciendo algo muy serio, ¿eh? Aplicándolo, ¿Qué ocurrió? Que luego no se aplicó, pero esto es otra historia que no le afecta a Gonzalo. Gonzalo consigue, por lo tanto, firmar el acuerdo de rendición, que no está el acuerdo de rendición, de paz, con el Reino de Granada, aceptando que los nazaríes marchen a las Alpujarras sin necesidad de expulsarlos a alquerías, algunas de las cuales eran vecinas de propio Gonzalo. En 1493, Gonzalo está retirado. Ya. Le jubilan. Ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ha sido el héroe de la gran batalla, el héroe de la toma, y lo podemos olvidar. Y se va, como todo militar cansado, se va a refugiar en sus alquerías de Órgiva y Albuñol. Una línea que le conduce directamente al mar. Y en el mar espera y escucha. Tiene 40 años. ¿Qué escucha? Bueno, para esa edad me puedo morir. Y se prepara a una cosa que nace en el siglo XV, que es el arte del buen morir. Pero no. La historia no le tenía preparado a Gonzalo ese final. Quizá le hubiera gustado, quién sabe. En 1493, un petulante rey francés, Carlos VIII, que iba por el mundo pensando que era Alejandro Magno, decide conquistar Italia en una famosa chevauchée, una cabalgada militar de gran innovación con artillería de campaña. Artillería de campaña. Y las arrastra, los cañones que disparan contra los castillos que no están preparados para tales artificios, y conquista Milán, conquista Florencia, conquista Roma, al Papa, que era Alejandro VI, le deja allí tranquilo, medio rendido, al hijo que es César Borgia, lo manda a la parte fría de los Abruzzo, buen vino, pero un clima horrible, y llega hasta Nápoles. Ah, con la intención, naturalmente, de pasar el faro, como no. Pasar el faro es irse a Mesina y, por lo tanto, hacerse con el reino de Sicilia. Hasta aquí podíamos llegar, dice Fernando. El reino de Sicilia es un reino patrimonial de mi familia. Los reyes de Aragón, desde 1283, son reyes de Sicilia. Por razones muy sencillas. La reina de Sicilia, que era Constanza Stauffen, imaginaos una familia rica del sur de Alemania, los Hohenstaufen, ¿no? De Suabia, de Stuttgart, ¿no? Si ahora vivieran ahora, tendrían el BMW y el Audi, pero entonces tenían cosas mucho más ricas. Se había casado con el rey Pedro el Grande de Aragón y había incorporado a la corona de Aragón Sicilia. De hecho, además, cuando en 1479 Fernando fue a casarse con Isabel, el padre, Juan II, que era un gran rey, un poquito perverso, pero un gran rey, que estaba enfrentado con la generalidad, cómo no. En fin, no entramos más en esto. Le dice, no vas a ir con las manos en los bolsillos. Te voy a nombrar rey de Sicilia. Porque en la corona de Aragón era posible ceder títulos patrimoniales de soberanía. Y Fernando fue como rey de Sicilia a la boda. Y la otra era princesa de momento. Será luego reina de Castilla, pero esta era rey de Sicilia. Por lo tanto, en el trato pasaba por delante el rey de Sicilia. No puedo perder Sicilia. Y empieza a mover las piezas como un tamero. Todos los aristócratas importantes, el de Alba, el infantado, todos. Fernando, déjame a mí, que yo pongo en vereda al rey. ¿A quién? A Carlos VIII. Como tú estás pensando lo que es una campaña militar,
No, no voy a solo a perder Sicilia, sino también el honor. Y hace llamar, a escondidas, ¿a quién? A Gonzalo. Y dice, mira, Gonzalo, te doy Sicilia con la intención de que este no pase Sicilia. ¿Con quién te vas? Dice, yo con mis veteranos. Quiero a Navarro en primer lugar. Navarro educa a Hernán Cortés, lo recordáis al próximo conferencia. Navarro educa a Hernán Cortés. Navarro es un genio, porque es el que inventa las minas para derruir. Es un genio de la... Es como sería un jefe de ingenieros, ¿no? Que tan necesario para la infantería que va a crear Gonzalo. Está pensando a toda velocidad. Bueno, si me da esta oportunidad la historia, la voy a aprovechar. Dice, no, no la aproveches hasta que hables con la persona que necesita enseñarte cuál es la política del momento. Y Gonzalo le dice, ah, o sea que me llevas a una misión política. Dice, no, te llevo a una misión militar que requiere política. Qué cosa más rara, porque qué pocas personas tienen esa doble capacidad, estrategia y táctica, que nos ha dicho nuestro querido coronel. Y allí se va a Mesina, y allí recibe a la gran reina oculta del momento, que es Juana Enríquez, reina de Nápoles, la hermana de Fernando el Católico. A esta sí que le hace caso. Doña Juana Enríquez es un personaje que en una de las copias, de las múltiples copias que hay de la Mona Lisa, la visten como la Mona Lisa. Pero no es la Mona Lisa, sino a Doña Juana Enríquez convertida en Mona Lisa. Fijaos hasta qué punto le interesaba a este personaje. Doña Juana, que tenía una cierta animadversión por Isabel la Católica, la cuñada, cierta animadversión, y no se fiaba del hermano, que era Fernando, a Gonzalo le adopta como el personaje clave, como de la providencia, que se decía entonces, el destino, y le dice, desobedece. Esto para un militar es muy serio, ¿eh? Desobedece. Bueno, Nimitz le dijeron, desobedece, y desobedeció. Dijo, no, estos van a atacar por Midway. Que no, van a atacar por Midway. Yo voy a llevar allí a mis barcos. Si me equivoco, ya me fusilará. Si no, me convertiré en lo que se convirtió, en el héroe del Pacífico. Gonzalo hizo lo mismo. Cogió su ejército y lo desembarca en Calabria, para verse frente a frente a el ejército de Carlos VIII. Y entonces ocurre lo que siempre ocurre, algo que se precipita, pierde una batalla. Pero no la guerra. Ha aprendido de que necesita tiempo para cambiar el ejército. Que el problema viene de que la táctica que está proponiendo Carlos VIII requiere una táctica superior para enfrentarse a un ejército que es superior en armamento, superior en disciplina, superior en organización. Y necesita hacer una organización, una disciplina y un armamento. Y lo hace en la Calabria, mientras sortea de forma admirable todo el tejido político de lo que se llama i baroni napolitanos, que son tremendamente hoscos. Se pelean entre ellos. Y cuando le dice Juana, ¿te vas a aclarar? Dice, hombre, si esto lo he vivido en Córdoba siempre. Si esto me recuerda a mi infancia, estoy en mi mundo. Además, esta geografía es igual que la mía. Me encuentro en casa. Estos no saben cómo luchar en este territorio. Y comienza, no os voy a explicar porque el objetivo era explicaros el perfil del personaje, no su articulación como maestro de una concepción del ejército, que sería casi otra, pero comienza a reorganizar el ejército, a darle una concepción con dos principios. Uno de carácter moral.
No se pueden perder unidades. Cuando el gran capitán, después de una batalla, decían, ¿cuántos han muerto? 14, muchos. Es que el otro han muerto 2.000. No, lo otro no me interesa. De los nuestros, 14, muchos. A ver si lo reducimos a la mitad. ¿Y lo demás? Los otros, si lo duplicamos, mejor. Era un convencido de que la muerte ociosa era inútil. Es un principio casi de doctrina. Y para eso convierte el ejército, suma sus veteranos de guerra, de una guerra que no tenía nada que ver con la que se iban a enfrentar ahora, con ejércitos profesionales que vienen de Suiza, que son los famosos Lanzknechts, y entonces dice, ah, la clave está en cómo voy a mover la infantería. Descubrir de repente una cosa tan obvia hoy, de que la clave es cómo vas a mover la infantería, en una época donde la clave estaba en la carga de la caballería, convierte a gran capitán en un estratega, a pesar suyo, y lo prepara para esto. Tiene 2 años para prepararlo. Va cediendo, utilizando algo de una táctica muy española, que encontramos ya en los celtíberos, en los iberos, en la época de Viriato, ¿no?, y en la época de Luvigildo, y que lo encontraremos luego en el siglo XIX, que son las guerrillas. Practicando las guerrillas. Los pobres franceses no sabían por dónde le iba. Lo que pasó en Calabria en 1494, 95, 96, le va a pasar en la península ibérica en el siglo XIX. Por eso, cuando descubrieron que aquello era la invención del gran capitán, cuando los franceses llegan a Granada, lo primero que hacen es destruir toda la memoria del gran capitán. Lo sacan del entierro de San Jerónimo, destruyen a San Jerónimo y convierten la torre del monasterio, lo convierten en un puente. Y para mayor, los granadinos, que siempre son muy irónicos, le siguen llamando Puente Verde, como si fuera el puente antiguo, el que habían destruido los franceses, que era un puente de madera. Y lo que hay ahora es un puente de piedra, que son las piedras de la Torre de San Jerónimo. ¿Por qué? Porque los franceses descubren un fenómeno curioso, y es el hecho de que estaba pasando lo mismo. ¿Por qué tiene que ganar tiempo? Porque tiene que reorganizar. Un ejército se tiene que reorganizar. ¿Quién ha tenido concepción así del plano militar? Pocos. El rey Federico de Prusia, que pasó 7 años indicándole a los austriacos que iba a hacer una cosa y estaba haciendo otra. Cuando se enfrentó con ellos, con lo que había acabado de hacer, los pobres austriacos no sabían por dónde le venían las cosas. Napoleón estuvo 3 años preparando un movimiento de tropas que le llevaba a Marengo, y para engañar a la gente les cambió los uniformes. Ya no eran azules, ni franceses, sino rojos de la Revolución. La batalla de Marengo es una batalla decisiva. Gente así. Marshall, jefe de Estado en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, que introduce algunos elementos que depuran incluso en el actual ejército español. Algunas cosas admirables de organización. Pero la columna vertebral es lo que Gonzalo hizo en este momento. Tengo que mover la infantería. ¿Qué es lo mejor que tengo? Los Lanzknechts y la mía propia. Y comienza el movimiento de envolvente hacia la ciudad de Nápoles, y cuando llega a la ciudad de Nápoles hace un gesto políticamente excepcional, que es dársela a la reina, que iba con ella, que era Juana. Fernando monta en cólera porque no pretendía que fuera el Nápoles para su hermana y, por lo tanto, para la dinastía cadete, la dinastía bastarda. Los hijos de Alfonso el Magnánimo tuvo con unas señoras napolitanas. Magnánimo era tío paterno de Fernando XIV. Bueno, pero lo aguanta, puesto que siempre al vencedor en España solo se le busca un pequeño problema. Y le llama el auditor de cuentas. Y eso da fama a una de las grandes leyendas
del personaje. Las cuentas del gran capitán existen. Es un volumen de 800 páginas que está en el archivo de Simancas, sobre eso, donde pone pieza a pieza lo que había costado la campaña. No lo que dijo Lope de Vega en una famosa obra titulada Las cuentas del gran capitán, con aquello de tantos porazadas y yo te he dado un rey. No. Eso lo pasaría cualquier auditor en la actualidad. Pero se pasa un año para hacerle caso. Pero en medio ocurre un hecho extraordinario. Lo estuve pensando muchas veces y discutí con mis amigos italianos cuándo fue, si fue en febrero o en marzo de 1507. ¿Por qué le interesa tanto? Me decía. Perdón, en 1497. ¿Por qué le interesa tanto? Digo, me interesa porque Gonzalo vuelve de una de las múltiples campañas, pequeñas campañas de organización del ejército. Y el Papa Alejandro le pide que recupere el puerto de Roma, que está en manos franceses. Llevamos un año de asedio y no logramos vencerlo. A ver cómo está, déjame los mapas, muy bien. ¿Cuántos días tardará? 3. Ya le está saliendo el espíritu granadino, ¿no? ¿Cómo 3? ¿3 meses? ¿No? 3 días. A los 3 días vuelve y dice, bueno, el puerto ya es suyo de nuevo, ya se han ido los franceses. ¿Qué ha pasado? Les he invitado a que se fueran y se han ido. Y entonces, cuando el Papa le da rosa de plata, la máxima condecoración pontificia, sale uno del público, ¿no? La gente, soldados que estaban ahí esperando en el patio, y dice, el gran capitán. Ya está. Tú eres el gran capitán. Ya está. ¿Qué ocurre? Que él llega a ponerse delante de Fernando y dice, sí, tú eres el rey, pero yo soy el gran capitán. Lo dice la gente. ¿Quién lo dice? Le dice mi ejército. Tu gran ejército está en Italia. ¿Lo has entendido, querido primo? Que tu gran ejército está en Italia. Y tu gran ejército me espera a mí, el gran capitán. Entonces dice, bueno, venga, ¿sabes? Vete y te voy a nombrar virrey, que era un cargo de la corona de Aragón. Y Gonzalo dice, bueno, eso del virrey no está mal, ¿no? Para un segundón de una familia, no, virrey no está mal. Además, un título que viene de la corona de Aragón, que además estaba pensado para uno de los hijos naturales de Fernando el Católico, que tenía muchos. O sea, celos de Isabel la Católica estaba justificado, no se tendría 15 hijos naturales, de algún modo las haría Fernando. Y le nombran virrey. Y entonces se pone frontalmente ante el problema serio que es gobernar Nápoles, que es una ciudad muy difícil, siempre, hoy y entonces. Quizá entonces más que hoy, eso ya sería rizar el rizo. Como virrey, se encuentra ante un problema muy serio, que gracias a Dios y a la capacidad de la cancillería de entonces, conocemos bien porque se cruzaban cartas, casi todas cifradas. Hemos hecho, gracias también al Servicio de Inteligencia del Ejército Español, que muchas de estas cartas cifradas las han descifrado. Cuando se descifra una, ya descifras todas. Porque la cifra era muy difícil, pero lo han hecho. Mecanismos típicos del espionaje moderno. Nos ha dado mucha información de aquellos acuerdos y de aquellos conflictos que se establece entre Gonzalo Fernández de Córdoba, virrey, y su primo, su amigo, su tutor, hasta entonces el rey Fernando el Católico. ¿Y cuál es el superior? Esos son los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son que Gonzalo no acepta el imperativo categórico de Fernando de que
en el reino de Nápoles se aplique el mismo modelo que el reino de Castilla y de Aragón, que es la expulsión de los judíos. Le contesta diciendo, ¿a todos o a ninguno? ¿O a algunos? ¿A quiénes? Eso es diplomacia, ¿eh? El otro le contesta, bueno, ¿y a los que se han convertido? ¿Y a los que son de nuestra causa? Bueno, las cartas son admirables de lo que es un procedimiento diplomático ahora de convencer a su rey de la necesidad de no dar este paso en Nápoles. Eso, fijaos, la importancia es que alguien está protestando sobre esta situación. Durante los años de este ida y vuelta, ocurren dos cosas muy importantes. Primera, Fernando ya no puede más de Gonzalo, porque está proyectando una idea política definitiva, pero ocurre como que la historia siempre está a favor, el viento de la historia a favor de Gonzalo. En el año 1500, una armada de otomanos conquistan la ciudad de Cefalón, la isla, etc. Se produce, acordado, cuando Rusia ataca el Donbass, pues lo mismo. Siempre, en las guerras, cuando cae una pieza estratégica fundamental, produce perturbación. Caer Cefalonia es caer el Adriático. ¿Quién está temblando? Los venecianos, que es la ciudad más rica de todas, pero la más frágil. Y Venecia dice, tenemos que organizar el contraataque para reconquistar la isla de Cefalonia. Bien, convence al Papa. Cuidado, porque si nos ataca a nosotros, las ciudades del Adriático, o sea, el patio trasero de los estados pontificios, desde el Áquila hasta Barletta, van a caer en manos turcas. Oh, papá, no, eso no se puede hacer. A Fernando le dicen, los turcos, cuando vengan de retorno de haber conquistado Venecia con la riqueza, se hacen casi con toda seguridad Sicilia. Le toca donde le duele. No, no. Nosotros también vamos a hacer un ejército mancomunado, aliados. Muy difícil, ¿eh? Bien. ¿Y a quién vamos a poner de enfrente? Los venecianos no tenían ninguna duda. El Papa tampoco. Hombre, o sea, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Y le llama. Y le dice, no, no acepto. Salvo que me nombres capitán general y almirante de la Armada. Un cargo mancomunado, digo, porque el error que hemos tenido en la guerra de Granada lo tenemos que solventar en Cefalón, ¿no? Es un ataque mancomunado a las dos fuerzas. Esto es la Segunda Guerra Mundial. 500 años antes, ¿eh? Este señor, como pensaba. ¿Qué dura Cefalonia en manos turcas? Una semana. En el momento en que le nombran almirante y capitán general del ejército mancomunado, Cefalonia dura una semana. Tengo que deciros que Cefalonia luego fue famosa porque se hubo una batalla, que la batalla de Lepanto, que es el mismo lugar. Como el mismo lugar de la batalla de Actium, que le dio el poder a Octavio frente a Marco Antonio y su señora esposa Cleopatra. La geografía política y la geografía militar están siempre intensamente en la vida de este hombre. Pues claro, va creciendo no solo la fama, sino que le va ofreciendo algo que en un momento las potencias se lo dicen. ¿Por qué no eres rey de Nápoles? Yo digo, no, un militar jamás se subleva contra su rey. En realidad, de un patriotismo absoluto. Dice, pero es que tu rey te va a cesar. Dice, ese es su problema y no el mío. En 1507, Fernando llega a Nápoles y le cesa. El escándalo es monumental, pero le cesa. Y le manda a la península. No encadenado, porque tampoco era necesario. Pero le manda a la península. ¿Y a dónde va? Va a Tordesillas. Va a ver a la única persona que le entiende, que es Juana, la mal llamada loca. Dice, tu padre me ha cesado. Y dices que mi padre ya no rige. Había muerto Isabel la Católica un año antes, ¿eh? Ya no rige.
Además está ahora con la de Fox, en fin, todas estas cosas. ¿Qué hacemos? La revuelta contra él, la revuelta comunera. Gonzalo, yo me voy. Mi padre te va a dar un cargo de gran, muy inferior. Te manda como alguacil de un pueblecito perdido cerca de Granada, se llama Lorca. Horrible. Pobrecito lo de Lorca, no tiene razón, pero es un pueblo horrible. Y le nombran allí. O sea, ¿quién había sido virrey, el hombre más famoso, el gran capitán? Pero se da cuenta de dos cosas. Primero, que sus ideas triunfarán, puesto que la única vez que no se aplica la forma, la estrategia y la táctica de Gonzalo en las guerras italianas, que fue en la batalla de Rávena, que es la antítesis de las batallas que ahora voy a comentar. 1508 y 9, la batalla de Rávena, 1512, el nuevo virrey cuestiona todo el método del gran capitán y frena la expansión del ejército español 20 años. 20 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque Gonzalo ya lo había enseñado en una doble batalla, la batalla de Ceriñola y la batalla del Garellano, el mismo año, 1503. ¿Qué pasó en Ceriñola? Es la más famosa de todas. ¿Por qué? En Barletta se celebra cada año una fiesta en el pueblecito dedicada a la justa que organizó el gran capitán para tomar tiempo. Y convenció a los franceses a que acudieran a la fiesta, a una justa caballeresca, porque necesitaba tiempo para reorganizar bien la batalla y que la batalla tenía que ser estrictamente en el campo cercano a Barletta, que se llama Ceriñola. Si uno va a Ceriñola alguna vez, verá que es igual que Montilla. Campo ondulado, lleno de vides, bosquecillos típicos de la subbética española, perfecto para su organización. ¿Y cuál es su organización? Él se coloca en medio, en fin, es muy complejo, podría haber traído aquí todos los mapas que él va estableciendo con la infantería al frente, y convence al rey francés que cargue contra su infantería, y carga. Al cabo de la jornada, había 220, creo, españoles muertos y 14.000 franceses muertos. Las cifras lo dicen todo. Es inasumible que un ejército pueda dominar el mundo con esas prácticas. Ya se había descubierto la forma, pero si faltaba algo... Durante el invierno, noviembre y diciembre de 1507 al 8, Gonzalo enseñó al mundo cómo vadear el río Garigliano, el Garellano, cómo hacer una guerra entre los dos márgenes de un río, cosa que no entendieron bien los aliados angloamericanos en la batalla del Garellano, la segunda batalla del Garellano de la Segunda Guerra Mundial, donde perdieron varias divisiones los angloamericanos, por no seguir la pauta del gran capitán. Fue tal la capacidad que, si tuviéramos algo de orgullo, pensaríamos que lo que hizo Washington en el Potomac es un juego de niños en relación a cómo él sacó a su cuerpo de ejército del Garellano de una ribera a otra para volver a contraatacar por otro lado. No tengo que decir que, desde mi personal y no muy especializado punto de vista, creo que el Garellano es más dimensión estratégica que el propio Ceriñola. Pero eso podría ser un bello debate en el campo militar. Ese es el hombre que le presiona para que dé un golpe de Estado, contra el rey, que está haciendo pruebas equivocadas. No lo hace nunca. Cuando el 1 de diciembre de 1515, al final,
el cuerpo le falla y muere en Granada. Curiosamente, en una pequeñita casa al lado de un convento, y lo que son las cosas, que durante 200 años enfrente tenía la capitanía general. No está mal la casualidad que le da. La capitanía general de Granada estuvo siempre enfrente de la casa del capitán. Sin reconocerles, hay una pequeña placa que se hizo en el siglo XIX. Ha muerto el gran capitán. Por lo tanto, uno puede decir, bien, pues ya está. Pues no. Esa es la grandeza del personaje. Una vez muerto, emerge el mito. ¿Y cuál es el mito del gran capitán? El mito del gran capitán nace de una decisión sorprendente de la historia. Y os lo voy a explicar en 2 minutos. Para no cansaros, le digo toda la tercera parte del libro, ¿eh? Casi 250 páginas. Porque no hay autor. No hay autor del mundo moderno y contemporáneo que no haya dicho algo sobre el gran capitán. Y no hay ninguno que haya dicho algo malo del gran capitán. Sorprendente. La unanimidad sobre el personaje. La literatura es abundantísima. Me pasé casi 10 años de biblioteca en biblioteca buscando textos sobre la opinión del gran capitán. Es más, hay un pasaje del Quijote de Cervantes muy divertido, cuando está la famosa quema de libros, que es un principio de selección de libros, probablemente de crítica literaria. Están quemando y entonces de repente ve, esto es una historia de gran capitán, esta no se quema, porque esto es historia de verdad de España. Qué bonita expresión de cervantina, esta es historia de verdad de España. Poca caso le hemos hecho esto. Pues bien, el mito se convierte en una conversación, como no, de una viuda afligida, porque no le encuentra acomodo y recursos para enterrar dignamente a quien había sido virrey de Nápoles, en San Jerónimo, y una emperatriz soberbia, extraordinariamente bella y magníficamente en el campo político, que era Isabel de Portugal. Se hicieron muy amigas en Granada en la primavera y verano de 1528. Y le dijo a Isabel, esto quien tiene que saberlo no soy yo, sino el César. Y entonces a Carlos V le dice, ¿sabes, majestad, quién sabía de ejército? ¿Quién? Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Quién es él? Cuando alguien como Carlos V pregunta quién es él, la sociedad se mueve porque no es posible que no se supiera. Dijeron, hay un viejo que luchó con él en la guerra de Granada. Fijaos si tenía que ser viejo, la guerra de Granada había terminado hacía casi 40 años. Allá que va Pulgar a explicarle en la Alhambra de Granada, en el patio de los leones, en fin, en el sala de los reyes, allí con las pinturas, ¿no? A Carlos V, a Isabel y a los demás, pero los demás era el navajero, Garcilaso de la Vega, en fin, toda la corte, ¿no? Que habían ocurrido el gran historiador italiano Giacardini, que era embajador de Florencia, todos estaban allí reuniendo a escuchar a este hombre. Y dice, ande, el gran capitán. Naturalmente, en la historia de Italia, en el capítulo siguiente, Giacardini lo saca. Y a partir de ahí ya es irreversible. El gran Paolo Llovio dice, no, el gran capitán es el gran militar de nuestro tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? El azar ha estado siempre dominando la vida de Gonzalo Fernández de Córdoba. Y lo ha protegido del silencio, del olvido o de la mala interpretación del personaje. Yo creo, yo he contribuido poquito, no mucho, pero un poquito, a ese procedimiento que el azar se ha volcado sobre él. Pero que esta tarde vayáis tranquilamente por las calles, ¿no?, santanderinas, pensando que efectivamente Gonzalo Fernández de Córdoba fue sin duda
y solo él, el gran capitán. Muchas gracias. Sí, dudas siempre hay. Muchas gracias por su charla, ha sido interesantísima y hemos aprendido muchas cosas. Me gustaría, si es posible, que nos aportase algún dato sobre cómo era Gonzalo Fernández de Córdoba en lo personal, su biografía personal, un poco sus cosas, si tienen esos datos. Sí, hay porque además en la recreación del mito hay un momento de explicar lo que se llamaría el anecdotario. La memoria trabaja de una forma extraña en la cultura histórica. De una forma extraña. Es decir, cuando tú despiertas a un personaje, como el gran capitán, que estaba en el olvido, claramente en 1528, prácticamente María Manrique casi mendicaba la posibilidad, ¿no?, de enterrarlo dignamente a este gran personaje, pero que se pensaba que ya se había perdido. La memoria hace que se recupere no solo el personaje como tal, el héroe de la Guerra de Granada. Luego los italianos pensaron, ¿cómo que el Reino de Granada? Fue el héroe de Nápoles, fue el creador del ejército moderno. En fin, todos empezaron, pero grandes historiadores, Giacardini, Giovio, en fin, o grandes literatos, ¿no?, como el caso de Cervantes, Gracián y tantos, que hablaron de él. Pero la memoria trabaja también sobre encontrarle acomodo a las leyendas. Y sobre el gran capitán se han contado tantas cosas que al depurarlas descubrimos, porque las fuentes son contradictorias, que son ciertas. Por ejemplo, era un hombre con un valor extraordinario, era audaz, pero si tenía que morir alguien, era él se ponía en el centro y además se ponía, dice, si quieren que ataquen a alguien, que me ataquen a mí, de la tropa, no la dejaba nunca sola, jamás fue un militar de estudio, al contrario, acompañó siempre al ejército que tenía, confraternizaba enormemente con ellos y mantuvo una especie de ironía y de sarcasmo divertido ante la actitud de la vida y cuando, por ejemplo, por poner cosas que hoy día serían políticamente incorrectas, se encuentra en una calle con un señor que pide limosna en la calle de Granada y tiene al lado dos hijas suyas, las pobres no muy agraciadas, y entonces le da una limosna y le pregunta, y dice, ¿por qué? Y dice, ya tiene bastante desgracia en lo que ha hecho. Claro, parece una actitud del que se esconde de la generosidad. Era un hombre, además, enormemente veloz en captar cuál era el problema. Tenía una inteligencia extraordinaria porque trabajaba muy deprisa en las cosas. La vida le estaba desafiando permanentemente. Él supo cómo entender lo que era el conflicto en la frontera entre el reino nazarita y el reino de Castilla. Él supo entender cómo podía terminarse la guerra, convenció a Fernando. Él supo cómo conseguir la amistad de Boabdil para que Boabdil aceptara aquel maravilloso documento que es el documento de rendición del Reino de Granada, que es un monumento, ¿no?, a los tratados internacionales. Él fue el primero en que comprender que el mundo del sur de Italia requería un esfuerzo de acercarse a la gente y él no podía, por ejemplo, traicionar a los amigos. Su médico era judío y cuando le decía al primo, yo no puedo dejar mi médico porque yo tengo una cosa que la cogió en el Garellano. Él era reumático y las coartaran, ¿no? Y esto lo mató. No, yo necesito mi médico.
se notaba su fragilidad. Cuando contaban historias galantes suyas con mujeres del gran mundo, por ejemplo, las hijas y de los reyes de Nápoles, él siempre planteaba, dice, es una verdad a medias, es lo que desearía pero que no hago. Este tipo de... Cuando su hija, él solo tuvo una hija, Elvira, decide quedarse en Nápoles, le dice, espero que cuando venga tu primo, porque habían pactado el matrimonio con un primo suyo para unir a las dos familias de los Fernández de Córdoba, y por lo tanto el descendiente de ellos era Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba, lógicamente unieron los dos apellidos, y cómo venció él, ¿no?, por su fama, la creación de la propia genealogía. Y todos sus descendientes le admiraron por esto, por la eficacia de la hija. Pero le dijo, espero que entiendas que cuando venga la nueva virreina, que es la mujer del virrey que había nombrado como sustituto Fernando el Católico, que era hijo natural suyo, la nueva virreina, atiéndela porque se va a sentir muy sola, como me sentí yo los primeros días. Todos estos elementos que son fragmentos de la memoria que van contando escritores, cronistas, napolitanos, romanos, españoles, el mismo contacto con Juana, todo ello demuestra esa sutileza y esa bondad de la persona que es capaz de sacrificarse por el destino que le había marcado. Yo siempre pensaré, y no es por amor de autor, aún, que si Fernando lo hubiera hecho un poquito de caso más, la historia de España hubiera adelantado 20 años. Y hubiera cogido a una Europa menos articulada. No hubieran sido necesarias las batallas cruentas de Carlos con los franceses. Probablemente hubiera cogido a Carlos V, con más suelto para enfrentarse al gran problema que se le sobrevino, que es naturalmente la reforma de Lutero. Por lo tanto, la historia hubiera sido otra, mucho mejor. Él entendía cuál era el conflicto del Mediterráneo y planteó que los turcos se requería, después de vencerlos, esto era una otra idea muy genial suya, dice, puede vencerlo, ahora hay que pactar con ellos. O sea, la victoria no le llevaba a asumir el triunfo. El gran capitán es la antítesis de Napoleón o de estos personajes que son muy destructivos. Él tenía un deseo que me gustaría encontrar en todo buen militar, que es cuidar a la tropa. Cuanto menos mueran, mejor. Y era un soldado, cuidado, no era un hombre de paz en el sentido que podríamos plantear, era un soldado, pero un soldado que tenía una capacidad, yo creo que era la educación, el carácter formativo de la lectura de Diego de Valera y de alguna de las novelas correctas que leyó cuando llegó a Pulci, a Boyardo. Él no se lió con aquellos libros infames que enloquecieron a Alonso Quijano. Él se formó en la buena literatura. Eso también demuestra mucho su inteligencia. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué conciencia queda en el pueblo de Nápoles? No hablo de los intelectuales, ni de los periodistas, ni los historiadores, etcétera. ¿Sigue quedando hoy en el pueblo de Nápoles hoy en día conciencia sobre él? Y hay una segunda pregunta que quiero hacer que a mí me interesa más. Porque lo que es el personaje. ¿Hay algún paralelismo entre el gran capitán y el gran Aníbal? Aníbal, como sabemos, no toma Roma, se refugia en el sur de Italia y está nada menos que 10 años, que el Roma no le manda a nadie porque le tienen un miedo tremendo y está ocupando aquello. Es decir, el sur de Italia, que siempre ha sido el irredento contra el norte, no es un fenómeno de ahora, viene de hace muchos años. Aníbal, evidentemente, muchísimo más antes que el gran capitán. Y yo quiero ver algún paralelismo también en ese gran capitán
dominador del sur de Italia, con Nápoles, fue el Nápoles de entonces, no el que ha sido después, con el comportamiento de Aníbal y si tuvo alguna importancia, alguna semejanza militarmente uno con el otro. Nada más. Bueno, sobre el primero, poca, pero eso forma parte de... sido toda mi vida íntimo amigo del gran historiador napolitano Pepino Galasso, Giuseppe Galasso, que me he inspirado, ¿no?, de Nápoles. Éramos muy amigos, y murió el año pasado. Yo fui uno de sus tutores de su memoria, por lo tanto teníamos una estrecha amistad. Siempre me decía lo mismo, que mal se ha explicado la historia de España en Italia y más en el sur de Italia. Bueno, con eso ya, yendo a la mayor, pasa a la menor. No tiene un monumento, sin embargo tiene monumentos reyes franceses que prácticamente masacraron la ciudad. Bueno, son cosas de la poco interés que hemos tenido de explicar nuestra historia, internacionalmente. Y segundo, lo que me estás diciendo, sí, se ha planteado muchas veces, pero el gran capitán está más cerca de Escipión el Africano que de Aníbal. Es decir, esta antítesis de dos concepciones de hacer la guerra está más cerca de Escipión, el Africano. Yo aquí tengo un capítulo que se llama es una escultura romana, ¿no? Hay el lápiz y el elefante, que son las dos figuras de cómo hacer la guerra, y está más cerca de... él no era un Aníbal, sino que era un Escipión. Es decir, calculaba, manejaba, y además, curiosamente, nacen de la misma preocupación. Escipión sabe que no puede jamás aceptar el problema que hubo. Fijaos lo que es la historia, y me parece muy bien que la haya sacado, en Cerignola. Hay una batalla de Cerignola de Aníbal que acaba con dos legiones romanas, pre-Escipión, y entonces dice, yo no puedo llegar a ese mismo error. Que es el mismo concepto que tiene el gran capitán en Cerignola. Yo no puedo, yo debo de ganar esta batalla, pero no puedo perder mi ejército para ganar esta batalla. Las batallas forman parte de una articulación superior que es la guerra, y por lo tanto no se debe de perder ni una. Yo ya he perdido, él también lo decía, ¿no? Dice, yo ya he perdido mi batalla, que era una batalla secundaria, pero es igual, no está mal que en su conciencia hubiera, por precipitada y por mal montada. Entonces, entre las figuras de gran talento militar, el gran capitán está en esta línea. Por ejemplo, si me pusieras, por poner cosas contemporáneas que todo el mundo domina, en los binomios militares, ¿no? Está más cerca de Guderian que de Rommel, por ejemplo, ¿no? Por poner caso de grandes generales que hicieron guerras blitz, ¿no?, guerras rápidas, ¿no?, está más cerca probablemente de Patton que de McCarthy, ¿no? Es decir, ese tipo de forma de entender la guerra como una sucesión de batallas que no tienen que ser muy cruentas, porque lo que tú tienes que proteger es lo más preciado tuyo, es la tropa. Y entonces, ahí yo admiro a un personaje que lo realiza, fijaos, lo realiza cuando históricamente ya no era posible. Es decir, pensar que a finales del siglo XV un hombre de 40 años era como en la actualidad un hombre de 70 años. Es decir, él no acude como un joven a un encargo, ¿no?, tan complejo como el de resolver el problema italiano. Lo hace de mayor, ¿no?, y sin embargo logra salir victorioso de toda aquella conflicto que duró bien 15 años de su vida o más, ¿no? Eso, pero con la mentalidad es muy... De hecho, Giucardini y Gobbio siempre lo comparan con, por eso juego con ventaja, ¿no?, por estos grandes historiadores, siempre lo comparan con Escipión, el Africano, porque veían que tenía esa pausa en la organización del ejército. La pausa yo no voy a hablar delante de un coronel de infantería, pero la pausa de la infantería es fundamental. Eso ha hecho ganar y perder batalla.
Es un problema casi sinfónico, ¿no? Pero, él lo dominaba. Por eso, cuando se ha dicho antes, y es verdad, que él es el precursor de los tercios. Los tercios empezaron a perder cuando empezaron a perder la razón para lo que habían sido creados. O sea, y el momento que tú creas una cosa, como pasó en la Primera Guerra Mundial, tú creas una cosa y saben, y había gente que estaba diciendo que la infantería tenía que empezar a ceder paso a la nueva caballería, que en este caso eran los acorazados, los blindados, ¿no? El carro de combate, ¿no? Los tanques que decían la inteligencia británica. Y si, por ejemplo, el gran capitán, por poner una cosa imposible de aclarar, hubiera estado en ese conflicto, hubiera sido un Fuller, por ejemplo, que era el gran estudioso de las batallas, este gran general de brigada británico, un libro maravilloso suyo, su historia de las batallas, hubiera sido un Fuller, hubiera apostado por la aplicación de los blindados y en relación con lo que él quería, que era la infantería. Es decir, ¿cómo manejas la pausa de la infantería en un ejército de blindados? Que no es fácil, ¿no? Porque puedes aplastarlos, ¿no? Con el fuego amigo, ¿no? Y, por lo tanto, a mí me alegra mucho siempre que el ejército lo haya tenido en consideración y se haya discutido en la escuela zaragozana, y que ahora a lo mejor la infanta vea Ceriñola y diga, hombre, ¿quién es? ¿No? Me encantaría, ¿no? Podemos regalarle a la infanta, ahora que está puesta, el gran capitán, que entienda que los problemas que ahora tenemos vienen de lejos y están resueltos lejos. Esto es muy importante saberlo. Un país que ha resuelto problemas, ¿no? No solo ha generado problemas, ha resuelto problemas. Porque es el espíritu de Cipión el africano. Pausa. ¿No? Las cosas no se hacen en un día, ¿no? Pausa. ¿No? Ya vendrá el loco este, me atacará en el momento inoportuno, como él pensó que le iba a atacar el ejército francés en el momento inoportuno. Y le pilló absolutamente en Ceriñola, que es un ejercicio de sosiego sobre la carga. Tú piensas lo que es una carga de caballería pesada del principio del siglo XVI, que está perfectamente articulado la armadura rígida, que llaman milanesa o blanca, perfectamente articulada. El peto es muy poderoso y los caballos son caballos de guerra, no son corceles, y pueden soportar ir a 60 o 70 kilómetros. El contingente, ¿cuál es la razón? El miedo. ¿Qué tienes que vencer de la tropa? El miedo. Tú tienes que aguantar. Si aguantas, ganas. ¿Por qué? Porque la tropa no sabía la trampa que le había preparado. Porque si lo sabe la tropa, ya lo sabe todo el mundo. El secreto en la táctica militar es fundamental. ¿Y cuál era el secreto? Que le habían puesto una fosa y allí cayeron. Y entonces, al caer, ya fue muy fácil con los arcabuces, a los pobres, que era la nobleza francesa, porque la caballería de la nobleza, las grandes familias francesas perdieron, ¿no?, más en aquella batalla que casi todas las guerras que han hecho, ¿no? Ceriñola es, si los franceses reconocieran su historia, que les cuesta, es junio de 1940. Siempre para poner coste a cosas modernas. Porque Francia, como tampoco aprende de su historia, pues la repite. Cuando no aprende, siempre la repetirás. Por eso lo importante es que los historiadores estemos bien y vamos para que no se repita. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os esperamos en la siguiente. Muchas gracias, profesor. Un agradecimiento personal, y es que ha dicho al principio que estaba de acuerdo conmigo en casi todo y no ha resaltado esa discrepancia, con lo cual yo salgo de aquí a hombros. Muchas gracias. Hasta luego. La siguiente no es aquí. Ahí, bueno, la siguiente será en la Cámara de Comercio, que...